El portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha matizado este martes que revisar el pacto de gobierno con el Partido Popular en Castilla y León, por la polémica surgida por las medidas para el aborto, es algo normal entre socios de coalición y no implica necesariamente romper el Ejecutivo Autonómico. Revisar el pacto y romper el gobierno creo que son cosas distintas. Yo siento mucho que el señor Semper haya tenido que corregir al señor Mañueco, pero espero, como digo, que Castilla y León en su gobierno se atenga a lo que hemos pactado. Y si no se hace así, pues revisaremos las condiciones de las que pactamos con ellos y bueno, actuaremos en consecuencia. Por su parte, el Gobierno ha afirmado que no va a permitir estas medidas. El Gobierno impulsará cuantas iniciativas sean necesarias para impedir esta tropelía anunciada por el Gobierno de Castilla y León, impedir que esta tropelía se consume. Y de tranquilidad, de tranquilidad a las mujeres de Castilla y León y de toda España así como a los profesionales sanitarios que tengan la absoluta seguridad de que el Gobierno va a trabajar para no permitir ningún solo retroceso en materia de los derechos y las libertades de las mujeres. Desde el Partido Popular, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reprochado por carta al presidente del Gobierno su decisión de combatir con inusitada dureza un conflicto irreal. Asimismo, el líder popular, Alberto Núñez Feijó, ha cargado duramente contra Sánchez por montar ruido con un requerimiento gaseoso a la Junta de Castilla y León, cuando el presidente de la Comunidad ha asegurado que no se cambiara el protocolo de atención a la mujer embarazada.